Hola, ¿qué tal? Soy Vare Zemula, periodista cultural, y estoy muy contento porque por fin podemos decir adiós a este año de mierda, este año nefasto para todo el mundo, incluido la industria cinematográfica, que ha sido 2020. Chao, chao, adiós, adiosito, año de mierda, y dar la bienvenida al 2021, que esperemos que nos traigan buenas noticias, buenas películas y un poquito más de normalidad, o algo parecido a lo que nosotros entendíamos antes como normalidad. Mientras eso llega, pues estoy bastante satisfecho con este top de las 12 mejores películas del 2020 estrenadas en España. Para el año que hemos tenido, realmente creo que he logrado hacer un top bastante bueno. Me he dado cuenta de que he podido ver bastantes películas gracias a los festivales, gracias a las plataformas sobre todo, y algunas que sí que han logrado estrenarse en salas. Así que dentro de lo que cabe, haciendo un poco de balance, ha sido un año de buenas películas. Estas son mis 12 favoritas, otras las he dejado fuera, pero evidentemente ha habido más de 12 buenas películas este año, cosa que es de celebrar. Pero sin más dilación, creo que ya voy a proceder a revelaros lo que son los 12 títulos, 12 películas que yo recomiendo del 2020. Empezamos por la 12. En el número 12 he puesto Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, una película que es puro Nolan, puro entretenimiento, una nueva pirueta narrativa de este director que algunos aman, otros odian. A mí me gusta bastante y creo que fue un buen retorno a las salas de cine. Yo la vi en pantalla grande y sinceramente la disfruté mucho. No sé si porque veníamos del confinamiento o por qué. Es verdad que la película tiene sus fallos, pero a mí me parece un entretenimiento excelente. En el número 11 he puesto Las Niñas, para mí la mejor película española del año. Ambientada en un colegio de monjas en los años 90, creo que es una película muy sensible, muy sutil y muy inteligente a la hora de explicarnos cómo era la España de aquellos años, relacionada un poco con la adolescencia y cómo España estaba un poco en una etapa adolescente de su historia más reciente. Y también con la perspectiva del tiempo, darnos cuenta de qué cosas han cambiado y qué cosas no, sin intentar meter demasiado discurso, siempre con la sutileza de la mirada de sus protagonistas. En el número 10 he puesto El Cazador, la nueva película de Marco Berger, el director argentino especializado en temática LGTBIQ+, y más concretamente en temática gay. En este caso nos ofrece una historia más oscura, que tiene tintes dramáticos, pero también tintes de thriller, algo un poco perturbador y una de esas atmósferas un poco asfixiantes relacionadas también con la juventud, que me ha interesado mucho y ha tocado en varias teclas que hacía tiempo que este tipo de películas no tocaban. En el número 9, El Diablo a todas horas, una película de Netflix protagonizada por Tom Holland, este chico que últimamente está en todas partes, aunque a mí me parece bien que esté porque me parece buen actor, carismático y guapo, en este caso para contarnos una historia muy de la América profunda, con un corte muy clásico, con voz en off, pero que me parece muy solvente y muy eficaz, que cuenta también en su reparto con Bill Skarsgård o Robert Pattinson, en definitiva un reparto de lujo para esta historia tan sureña, tan de la América profunda, que mezcla la religión con los asesinos en serie, de manera que me parece un cóctel muy atractivo para los que les gusten este tipo de películas. En el número 8 estoy pensando en Dejarlo, una película también de Netflix, escrita y dirigida por Charlie Kaufman, un guionista que está completamente loco y que a mí me fascina. En este caso vemos al guionista más loco que nunca contándonos una historia fascinante, muy difícil de entender. Quizá algunos han encontrado conexiones con el cine de David Lynch. Es una especie de sueño de más de 2 horas donde nos metemos dentro de la mente del protagonista con todos los símbolos, las metáforas y el surrealismo, lo que es real, lo que no es real, lo que es pasado, lo que es presente, todo mezclado en un cóctel que puede tener varias interpretaciones y que cada espectador puede ver como le plazca, pero en cualquier caso que no va a dejar indiferente a nadie, porque la fuerza de los sentimientos, de las interpretaciones, la fuerza de lo que estamos viendo en imágenes es realmente apabullante, y creo que por ese motivo merecía este lugar en este ranking.
En el número 7, Matías y Maxine, la nueva película de Xavier Dolan, que para mí vuelve al tipo de historias que más me gustan de este director. La relación entre dos amigos en un grupo de amigos más amplio y cómo ahí se mezcla la línea entre la amistad, el amor, la homosexualidad, la heterosexualidad y cómo nos cuenta a través de las miradas y de ciertos conflictos entre ellos, cierta tirantez, cierta tensión, qué es lo que está pasando en realidad. Mientras nos cuenta, también nos enseña la dinámica de este grupo de amigos con la que muchos nos podemos identificar. Como decía, el Dolan que a mí me gusta ha vuelto y está todo concentrado en esta película. En el número 6 he puesto Soul, otro retorno, en este caso el de Pixar, aunque este año ya habían estrenado otra película también muy buena que fue Onward. En este caso creo que es el Pixar que más nos gusta, el más adulto, el más alegórico, el más sensible, el más maduro, ese Pixar que arriesga, que hace siempre algún paso hacia adelante, repitiendo fórmula, pero dándole una nueva vuelta. A mí esta película me ha emocionado en muchos sentidos y creo que Pixar, por mucho que lo sobreanalicemos, está haciendo películas comerciales para un público amplio, pero con un nivel de profundidad prácticamente inédito en estos tiempos, tratándose de cine de animación y cine para todos los públicos, así que bravo por ellos. En el número 5, Bombshell, el escándalo. ¿Qué decir de esta película? Básicamente que es una película protagonizada por Charlize Theron, Margot Robbie y Nicole Kidman. ¿Qué más queréis? Una película sobre un caso real de un escándalo sexual en la cadena de noticias Fox. Y la película cuenta la historia de estas chicas, reporteras, periodistas, trabajadoras, presentadoras, que fueron uniendo sus fuerzas hasta finalmente derrocar al jefe de uno de los imperios mediáticos más importantes de las últimas décadas. Una historia que conecta muy bien con los tiempos actuales y que nos deja el regusto de estas historias reales con final feliz y un poco de esperanza cara al futuro, que creo que sinceramente nos hace falta en este tema y en muchos otros. En el número 4, Sound of Metal, una película que me pilló por sorpresa. Se trata de la historia de un chico que toca la batería, que se empieza a quedar sordo poco a poco y cómo él empieza a luchar contra su enfermedad y al mismo tiempo que no quiere renunciar a su pasión. Una historia de superación que realmente consigue que empatices de forma muy fuerte con el protagonista, no solamente por cómo está escrita, sino también cómo está editada y dirigida. En este caso, la edición de sonido merece una mención especial, puesto que en muchas escenas se consigue ponerte en el lugar del personaje protagonista con diferentes estrategias y consigue realmente que empieces a angustiarte tanto como él. Una película realmente que para mí ha sido una de las sorpresas de la temporada y por eso tiene este lugar en el ranking. En el número 3, 1917, una de las películas de los Oscars que nos llegó a principios de año aquí a España, una cinta de Sam Mendes, un director que para mí es un maestro y que en este caso vuelve a superarse con esta película de guerra en plano secuencia que es realmente espectacular, el viaje de un soldado como prácticamente en un videojuego, pero que no deja de estar llena de humanidad, pequeños detalles y a la vez que es una gran historia, es una pequeña historia. Un equilibrio muy difícil de conseguir que aquí Sam Mendes ha clavado a la perfección. Además que es un espectáculo visual impresionante. En el número 2, El juicio de los siete de Chicago, la nueva película escrita y dirigida por Aaron Sorkin, otro guionista para mí maestro que ha saltado a la dirección y que en este caso vuelve al cine de juicios. Otro retorno más en 2020, el cine que a mí me gusta de Aaron Sorkin, este de los diálogos rápidos, de los enfrentamientos dialécticos, de la inteligencia, de la lucha del individuo contra el poder. Una película de juicios a la antigua escuela que tiene todos los elementos para gustar a cualquier fanático de este género que eran tan habitual en los 90 y que se ha perdido un poco desgraciadamente porque yo creo que hoy sigue funcionando tan bien como entonces y ojalá hubiera muchas más películas como esta. Claro que no todos escriben tan bien como Aaron Sorkin.
Y en el número uno no he podido evitar poner la película que más me ha emocionado a mí de todo 2020, que es Solo nos queda bailar, una historia de unos chicos jóvenes bailarines en Georgia, en la actualidad, en un momento donde es muy duro todavía ser homosexual y cómo se mezcla la identidad, la danza, la vocación, la pasión, la evasión, esta necesidad de expresarse y al mismo tiempo esconderse, cómo nos cuentan los sentimientos, la dinámica de los personajes y su espacio de liberación dentro de este mundo hostil y tan tremendo. Realmente es una película muy fuerte, para mí la mejor de este año y una de las mejores películas de temática LGTBIQ+ que he visto en mucho tiempo. Así que me alegro mucho de que exista, me sigue poniendo triste que necesitemos estas películas, pero es que el mundo todavía necesita mucho trabajo que hacer y estas películas simplemente están reflejando el momento en el que estamos. Así que me alegro de que exista esta película y ojalá en el futuro no necesitemos más películas como esta, pero si las necesitamos, que sean así de buenas. Y esto es todo por mi parte. Adiós 2020, chao. Esperemos que el 2021 no termine con las salas de cine, no termine con el cine tal y como lo conocemos. Yo quiero seguir yendo al cine, yendo a las salas, viendo películas. Me encantan las series, me encantan las plataformas, me encantan los festivales a través de Filmin. Gracias Filmin por salvarnos el 2020. Pero por favor, espero que toda esta crisis termine de una vez, llegue la vacuna a todo el mundo y por fin podamos volver un poco a la normalidad y que las salas no mueran, que la gente siga yendo y que seamos felices, porque a mí es uno de los lugares en los que he sido más feliz, en una sala de cine. Así que simplemente os deseo eso, que seáis muy felices tanto dentro del cine como fuera. ¡Feliz año nuevo a todo el mundo!